Muchísimas gracias por continuar con nosotros en el coloquio La pesquisa con sentido práctico y orientada al éxito. Vamos a retomar una consulta que nos realizaron a través del Facebook de Onda UNED. La plantea el compañero Rodrigo Campos y se la dirige a nuestra especialista, indicando qué estrategias usan en la docencia para mantenerse siempre en contacto con la realidad. Esa es la consulta que nos plantea el compañero. Si gusta, nos acompaña acá con el micrófono, por favor. ¿Qué estrategias utilizamos para...? ¿Qué estrategias usan en la docencia para mantener siempre ese contacto con la realidad? El contacto con la realidad, digamos, acercarnos a los campos. Exactamente. Bueno, hacemos... Yo soy partidaria siempre de hacer mucho trabajo investigativo, taller. Por ejemplo, la estrategia del Instagram, que fue está basada en la teoría del aprendizaje significativo y del pensamiento crítico, es una manera didáctica de acercar a los grupos diversos, a los estudiantes, a las diferentes realidades. Algo súper importante dentro de la estrategia docente o pedagógica es darle libertad al estudiante con sus gustos, ¿ya? Yo les habilité la plataforma del Instagram, les propuse el proyecto, esto está asociado a una rúbrica de evaluación, las evaluaciones no son subjetivas, están asociadas a rúbricas, a rúbricos que evalúan competencia en los estudiantes. Y los estudiantes libremente eligen los temas que a ellos los mueve, les interesa, desean indagar, ¿ya? Libremente. Y esto es muy importante por uno de los puntos que yo mencioné en algún momento cuando dije qué hacer o cómo elegir el equipo de trabajo, ¿no? ¿Qué cosa mueve al estudiante? ¿Por qué es importante esto desde el primer año? Porque cuando llegan al momento de las tesis, de elegir su trabajo de investigación, no saben qué elegir, no saben qué hacer, ¿no? Entonces, si yo planifico o los llevo a esto de las redes sociales, que hoy día nuestros estudiantes están conectados, ¿no? Están todo el día conectados con las redes sociales. Les hago un trabajo de investigación, les digo, van a sacar una fotografía de la realidad social, donde caminan, donde pasan todos los días, el tema que a ustedes les interesa, a algunos les interesaba la infancia, a otros les interesaba personas en situación calle, un tema social cualquiera. Van a sacar la fotografía resguardando la identidad, si es un niño o una niña, etcétera. Sacan la fotografía, la suben a Instagram, cuentan abajo un poco la historia, pero esta historia no es que aquí está el niño o la niña haciendo tal cosa, no. Lo van a articular y enlazar con el aspecto teórico que hayamos visto en clases, ¿ya? Le vamos a dar esa connotación. Entonces, de esa manera, yo voy aterrizando los componentes teóricos a la realidad, genero el desarrollo del pensamiento crítico en el estudiante, con una opinión informada, porque se tiene que informar para poder escribir, ¿cierto?, debajo de la fotografía, y genero ese pensamiento significativo en el estudiante. Y además, lo acerco a esa realidad de interés. Entonces, cuando el estudiante llega al proceso de práctica, ya sabe hacia dónde más o menos apuntar. Y cuando llega al proceso de investigación, ya tiene suficiente experiencia porque se acercó al campo de investigación, de acción. Entonces, ya sabe qué cosa más o menos investigar. Entonces, cuando llegan, profesora, yo ya sé lo que quiero investigar esto. Lo vi en el trabajo, me gustó, me agradó, conversé con la gente, esto es lo que yo quiero hacer. Y eso desde primer año. Me parece que las estrategias docentes o académicas debieran apuntar a ese tipo de trabajo. Muchas veces, esto es una experiencia muy personal, pero muchas veces yo entro al aula, saludo a los estudiantes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, etcétera. Saquen sus celulares, porque hoy día trabajamos con celulares. ¿Ya? Así de simple. Aprovecho los recursos. Muchas veces los docentes ven el tema de la tecnología como un obstáculo o como un enemigo. ¿Por qué? Lo podemos utilizar para nuestro beneficio y para el beneficio del estudiante también. Esas son las estrategias pedagógicas. Está dentro, no expliqué los modelos educativos, pero está dentro del modelo educativo en este espiral, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el uso y la aplicación de las tecnologías en el aula. Creo que eso es súper importante, romper esa estructura y comenzar a aceptar
que las tecnologías son fundamentales en el aula y sobre todo en las redes sociales. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Continuamos entonces con la agenda del coloquio. A continuación, les presentamos a la ingeniera Melisa Pizarro Aguilar. Ella abordará el tema de la multidisciplina en la investigación contemporánea. Pizarro es licenciada en Ingeniería Industrial en la Universidad de Costa Rica, IMSC Integrated System Engineering Operation Research in the Ohio State University. Es profesora de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica y ha realizado proyectos de extensión social y proyectos de investigación. Es docente y encargada de cátedra de la Universidad de Costa Rica, profesora y creadora de los cursos Laboratorio de Probabilidades y Estadística, Investigación de Operaciones Avanzadas y Sistemas Avanzados de Distribución. Ha apoyado como profesora directora, asesora y lectora de más de 50 proyectos de graduación, de licenciatura y maestría en los temas de operaciones, innovación, cadena de suministro y gestión en diversas organizaciones públicas y privadas. Le damos la palabra entonces a la ingeniera Melisa Pizarro Aguilar. Muy buenas noches. Primero que nada, quisiera agradecer la invitación al profesor Manuel Vargas y a la UNED. Estoy muy contenta de que generemos esos espacios para compartir experiencias y espero que sigamos así. Bueno, el día de hoy la presentación que les traigo más que nada es para compartir cuál es el quehacer de la Escuela de Ingeniería Industrial en cuanto a lo que son los proyectos finales de graduación, que nosotros ya lo realizamos básicamente como investigación aplicada. Entonces vamos a entrar en materia. En cuanto a la agenda, lo que les traigo son 4 ejemplos de proyectos de investigación y su impacto en las organizaciones que hemos realizado en los últimos 3 años. Vamos a revisar lo que es el procedimiento interno que tiene la Escuela de Ingeniería Industrial. Quizás aquí tengamos algunas coincidencias, porque sí me comentaban que la mayoría de ustedes también son tutores y tutoras de proyectos finales de graduación. Entonces aquí veremos cuáles son esas cosas que compartimos. Les voy a hablar sobre la problemática que nosotros sentimos que tenemos en este momento, también desde nuestra metodología. Y bueno, me dijeron que les trajera algunas sugerencias a partir de los 11 años que he estado de profesora, ¿verdad?, tiempo completo en la Escuela de Ingeniería Industrial, que he aprendido, ¿verdad?, que ayuda a que esos proyectos se terminen exitosamente. Y algunas conclusiones. Entonces vamos a comenzar con la primera parte, que son los ejemplos de proyectos de investigación en la escuela. Entonces, como les mencioné, tengo 11 años de trabajar tiempo completo para la escuela y en este tiempo, ¿verdad?, como mencionaba la compañera Pamela, he trabajado como directora, asesora técnica o lectora de proyectos de graduación. También tuve la oportunidad de ser miembro del comité, bueno, la comisión de trabajos finales de graduación de la escuela. Entonces, esto me ha permitido conocer bastante, ¿verdad?, el proceso. Aquí tenemos algunos ejemplos de empresas en las que hemos trabajado, organizaciones públicas y privadas, ONGs, cooperativas. Entonces vamos a ver 4 casos específicos. Vamos a comenzar con este en el campo de transportes o logística. El rediseño del sistema de gestión operativa del Departamento de Transporte Local de una empresa 3PL. Una empresa 3PL o Third Party Logistics es una empresa que vende servicios logísticos, ¿verdad? En este caso, a esta empresa le pusimos un nombre ficticio porque tenemos una política de confidencialidad con algunas organizaciones que no desean que su nombre, ¿verdad?, venga a los proyectos de graduación. Entonces, específicamente, esta empresa tenía servicios de almacenamiento y transporte. Nosotros nos enfocamos en el departamento de transportes. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Como pueden ver, nosotros lo que estamos buscando en ingeniería industrial, evidentemente, siempre es la mejora continua, ¿verdad?, la optimización de los procesos. Esa es mi especialización, entonces yo siempre como que les meto ahí la espinita a los chicos en los proyectos de graduación para que busquemos esos modelos matemáticos que nos ayuden a optimizar las actividades y operaciones. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue el rediseño de los procesos, se creó la estructura de costos para el departamento, porque aunque no lo crean, muchas veces llegamos a las organizaciones y no existen esos procesos o esas estructuras, esas sistematizaciones. Entonces, esa es la manera en que aportamos nosotros desde los proyectos de graduación.
Y también hicimos lo que son los pronósticos de demanda. Esto buscando responder a un modelo de optimización que es el Fleet Sizing Problem. Es una instancia, en realidad hicimos una instancia del problema, pero lo interesante de la ingeniería industrial o de estos proyectos de investigación aplicada es que todas las organizaciones, aunque sean en la parte logística, en la parte manufactura, en la parte de servicios, todas tienen sus particularidades. Entonces, en este caso, no podíamos aplicar el modelo matemático como tal, sino que los estudiantes tuvieron que generar un algoritmo específico para este caso. Entonces, vean que aquí se innova también, los estudiantes generan conocimiento. Y bueno, en este momento tengo que comentarles un poquito sobre esa metodología que nosotros seguimos. Ok, los estudiantes tienen que llevar un curso donde hacen su propuesta de proyecto. Esa propuesta tiene un objetivo general, tiene una justificación cortita, es como un prediagnóstico, y también tiene una problemática. Lo primero que se identifica es la problemática, ¿cierto? Para nosotros, en nuestro caso. Luego pasa a la comisión de trabajo finales de graduación y dicen, sí, ok, este es un proyecto de licenciatura en ingeniería industrial o no. Entonces, en ese momento, cuando se da la aprobación, es que se define lo que es el comité asesor. Entonces, ese comité asesor tiene tres actores. La primera persona es la directora del comité asesor. Entonces, les comento para que comparemos. A la persona directora del comité asesor le asignan 3 horas de carga. Entonces, eso es buenísimo porque por semana nosotros podemos acompañar 3 horas a los estudiantes como directores o directoras. Los asesores o asesoras técnicas tienen 1 hora asignada por semana para acompañar a los estudiantes. Y luego tenemos lo que tiene que ver mucho con esa multidisciplinariedad de la que hablaba, ¿verdad? El título de la conferencia es que tenemos un profesional, una profesional contraparte, que es la persona que representa a la organización con la que estamos trabajando. Entonces, hemos trabajado desde con médicas, médicos, microbiólogos, personas de muy diversas profesiones, sociólogos, etcétera, abogados, abogadas. Entonces, eso nos da una perspectiva muy distinta y además eso también cumple otro de los objetivos que nosotros tenemos a la hora de desarrollar proyectos, que es que, como decimos popularmente, no se queden engavetados, ¿verdad? O sea, que de verdad sea un proyecto que a la empresa le sirva, ¿verdad? Entonces, esa opción de tener una persona de la empresa siempre con nosotros durante el proceso garantiza, ¿verdad?, que estamos haciendo algo que refleja la realidad de la organización y que además pues les sirva, ¿verdad?, que se vaya a implementar. Entonces, ese es como uno de los filtros que tenemos por ahí. A esta persona se le nombra como profesor o profesora ad honorem en la Escuela de Ingeniería Industrial para este puesto. Ok, entonces, sabiendo esto, se llega también a que nosotros hacemos una aprobación por etapas de lo que es este proyecto final de graduación. Entonces, tenemos un diagnóstico, un diseño y una validación. En el diagnóstico lo que hacemos es comprobar que sí existe esa problemática que estaba escrita en nuestra propuesta de proyecto y que además encontramos cuál era la causa raíz, por qué está pasando esto en la empresa o en la organización. Luego del diagnóstico viene la propuesta de diseño de los muchachos y muchachas. Y por último viene una etapa de validación. Otra cosa que nosotros también procuramos desde la Escuela de Ingeniería Industrial es que el diseño venga acompañado siempre de herramientas de implementación. Entonces, muchas veces lo que se hace, sí, es un rediseño de los procesos, una sistemática, ¿verdad?, ya para, por ejemplo, llevar indicadores, crear lo que son los pronósticos de demanda en este caso, o aplicar un algoritmo específico. Entonces, aquí viene esa parte de programación. Nosotros no somos ingenieras en sistemas ni programadores, pero sí tenemos que saber programar. Entonces, se genera más que casi siempre, ¿verdad?, una herramienta automatizada. Esto permite 2 cosas. Ahora, en estas épocas es súper importante. Número 1, contar con buenas bases de datos. Las organizaciones necesitan tener sus datos a mano, pero también necesitan procesarlos. Entonces, estas herramientas que generamos a partir de los proyectos se les entrega a las organizaciones en el idioma, bueno, el lenguaje de programación que más convenga. Python, ¿verdad?, puede ser un Visual Basic, ¿verdad?, en Excel lo más sencillo,
pero siempre se le deja esa posibilidad de hacer una implementación sencilla a la organización. Eso siempre es como una de las cosas que tenemos siempre en mente. Ok, por ejemplo, entonces tenemos ya acá en los últimos tres bullets, cuáles fueron algunos de los indicadores de éxito de este proyecto. Primero, que si se aplicaba el secuenciamiento según el algoritmo que los muchachos propusieron, se generaría una disminución del 23% en los costos de operación. Además, un incremento en el margen bruto de utilidad de la empresa de un 44%, vean que es significativo. Y para los cuatro tipos de camiones que utilizaba la organización, el costo por kilómetro se reducía en un casi 50%. Además que también teníamos el efecto, ¿verdad?, de la huella de carbono, ¿verdad? Por supuesto que vean acá que lo que estamos buscando en todo momento es, desde el diagnóstico, cuantificar. Nosotros siempre buscamos cuantificar cuál es esa situación actual, para que luego en la validación podamos comprobar si esa propuesta funcionó o no para la organización. ¿Qué les puedo decir? En la parte de la validación, sí, obviamente es muy complicado hacer una implementación completa. A veces se ha logrado. Le damos vuelta a un almacén, ¿verdad? Y lo ponemos ya a probarse según el nuevo diseño. Pero en otras situaciones lo que hacemos son simulaciones. O, por ejemplo, utilizamos datos históricos y utilizamos el qué hubiera pasado si, ¿verdad? Esto fue lo que pasó sin esta propuesta de trabajo, esta metodología de trabajo diseñada, y qué fue lo que pasaría si. Entonces, este caso es un qué pasaría si. ¿Qué hubiera pasado si con esos datos, ¿verdad?, esa demanda que hubo, hubiéramos seguido este tipo de propuesta? Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo que les traigo es en la Caja Costarricense de Seguro Social, que siempre decimos que ojalá hubiera más ingenieros e ingenieros industriales, ya van a ver por qué. Tenemos el diseño de un sistema de gestión de operaciones para el Departamento de Hemato-Oncología del Hospital México. Aquí básicamente el principio que guió este diseño para los muchachos y las muchachas fue la eficiencia. O sea, utilizar los recursos de la mejor manera y generar esa flexibilidad para esos eventos emergentes, ¿verdad? Alguna emergencia. Tabla 1, podemos ver uno de los indicadores que utilizamos acá, que fueron las horas adicionales de consulta externa con los mismos recursos. Vean que en oncología subió en un 22% y en hematología un 17%. Entonces, esto es algo que todas las instituciones públicas deberían tener. Les entregamos un sistema de planificación y control de las operaciones con indicadores para la toma de decisiones. Entonces, eso es algo que hicimos por acá. Tenemos otros indicadores, especialmente en lo que son los tiempos de espera y las colas, ¿verdad?, que nosotros siempre conversamos acerca de esto. El tiempo de espera para la primera cita en oncología bajó en 13.5 días. En hematología bajó en 4.7 días. Y el tamaño de la cola, o sea, la espera en cantidad de personas, disminuyó en 122 personas para oncología y 26 para hematología, en cuanto a usuarios nuevos, o sea, los usuarios que iban a usar por primera vez el servicio. Y en cuanto a los usuarios subsecuentes, o sea, que ya estaban, iban a su segunda, tercera, cuarta cita, en oncología bajó a 805 personas, bajó 805 personas la fila. Y en hematología, 208 personas. Entonces vean que nosotros siempre estamos buscando con esa validación y mantener esos indicadores a lo largo de todo el proceso de que sí se vea ese impacto. Otro ejemplo que lo traigo especialmente porque es de la sede interuniversitaria de Alajuela. Nosotros en la Escuela de Ingeniería Industrial tenemos tres sedes, la sede Rodrigo Facio, la sede Occidente y la sede interuniversitaria de Alajuela. Entonces, aquí lo que quería resaltar es que los estándares se mantienen para las tres sedes. Nosotros somos una escuela sustancialmente equivalente con una acreditación del Canadian Engineering Accreditation Board. Entonces, para nosotros es importante que esos estándares para todos los proyectos de graduación se mantengan. Este es un rediseño del sistema de planificación y control de la producción en el área de Toolroom en Panduit, Costa Rica. Y lo que teníamos aquí, lo que nos encontramos fue que había un incumplimiento semanal del plan de producción en casi un 50%. Entonces, ¿qué pasó después de nuestra intervención? No se presentan más atrasos en las órdenes de producción.
El porcentaje de utilización de las máquinas aumenta en un 17%. La ganancia económica por horas producidas, que corresponde ahora a $61,000 versus la meta de la empresa, que era $37,000. Se reduce en un 22% el error de estimación de los tiempos utilizados para planificar. Se aumenta en 13% el porcentaje promedio de cumplimiento del plan de producción. Y el tiempo promedio de entrega de órdenes de emergencia se reduce de 41 días a 19 días. Entonces, esas son como las cosas que nosotros hacemos en la Escuela de Ingeniería Industrial. Y este, no sé si lo vieron hace poquito, ha estado saliendo en las noticias, ¿verdad? Tenemos también un tipo de proyecto que estamos también motivando a los estudiantes para que se involucren en ese tipo de proyectos, que son los proyectos emprendedores o proyectos de innovación, donde específicamente se les dice, ok, vamos a generar un nuevo producto o servicio o vamos a generar un nuevo modelo de negocio. Entonces, estas muchachas generaron un manejo alternativo del vidrio laminado. Básicamente son los parabrisas, que en este momento no hay una disposición adecuada de estos y tienen un plástico súper peligroso, ¿verdad?, para lo que es el medio ambiente y la salud. Y ellas, bueno, ahorita están en la etapa de patentizar este proyecto y buscando empresas que deseen llevarlo a cabo. Entonces, ellas, bueno, lo que se está buscando acá es generar, ¿verdad?, nuevos servicios, nuevos productos. Y bueno, en general, la idea es generar conocimiento. Entonces, aquí sí es importante en este tipo de proyectos emprendedores, que en la universidad, no sé cómo será en la UNED, pero en la UCR también, usted sí tiene una idea de negocio, ¿verdad?, y no quiere que la tesis se publique, usted puede guardarla hasta por 4 años. Entonces, en estos proyectos eso es muy importante, ¿verdad? Mientras ellas sacan la patente y todo, la U retiene proyecto, ¿verdad?, para que ellas luego puedan vivir, ¿verdad?, de su emprendimiento. En este último no participé yo, pero era lindísimo, entonces quise mostrárselos. Entonces, resumiendo, ¿cuál es el procedimiento interno que usa la Escuela de Ingeniería Industrial para los proyectos de graduación? La conformación de un equipo de trabajo. Eso es lo que permite que a nosotros nos den más horas. O sea, a nosotros no nos llegan proyectos de una persona. Mínimo tiene que ser una pareja, máximo un trío. Eso es lo que nos ha funcionado, ¿verdad? Entonces, son equipos de estudiantes trabajando en las diferentes organizaciones. Eso les sirve mucho porque ustedes vieron que, o sea, es como muy intensivo en la parte de datos, de reuniones, de entrevistas, de estar ahí en el día a día en la empresa, empaparse la realidad de las empresas y las organizaciones. Entonces, sí es bueno que sean por lo menos 2 estudiantes. Ellos hacen su propuesta de proyecto en un curso, que tal vez esta es una de las cosas que se ha discutido últimamente, de ver si usamos todo un semestre para hacer una propuesta de proyecto, ¿verdad?, que ya es bastante tiempo. Luego viene lo que les decía, la aprobación de la propuesta por la Comisión de Trabajos Finales de Graduación. En este momento se asigna una persona de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación que va a acompañar a todo el proyecto hasta la defensa. Pero son 2 momentos en el que aparece. Este momento, la aprobación de la propuesta, y seguidamente lo que es la defensa pública. Luego de aprobada, entonces, como les comentaba anteriormente, la propuesta por la comisión, se conforma el comité asesor, que aquí sí los estudiantes pueden hacer una propuesta de con quienes quieren trabajar. Es cierto que nosotros, dependiendo del tema, buscamos a los profesores que estén más relacionados con, por ejemplo, yo trabajo más en la parte de operaciones y logística, ¿verdad?, cadena de valor. Entonces, bueno, a mí me gusta más trabajar en esos proyectos, ¿verdad? Pero en realidad todos somos ingenieras, ingenieros industriales, entonces podríamos igualmente involucrarnos en cualquiera de los otros proyectos. Igual, siempre hay que estudiar algo, ¿verdad? Aunque sea, por ejemplo, en mi especialidad, siempre vamos a tener que estar actualizados. Luego viene la investigación dirigida, que según el reglamento de la Universidad de Costa Rica, ellos tienen hasta 3 semestres. Investigación dirigida 1, 2 y 3. ¿Qué se ha pedido como mínimo en nuestra escuela? Que en cada una de las etapas aprueben diagnóstico, diseño o validación. Entonces, es una gran práctica para los estudiantes que sea de esta manera. ¿Por qué? Porque ellos tienen que hacer una defensa de diagnóstico. Entonces, se van preparando de una vez a generar una presentación con tiempo, ¿verdad? A enfrentarse a las preguntas de los profesores del comité y profesoras del comité. Y ya llegan como más fogueados para la defensa pública. Entonces, eso es muy importante, creo que es una buena práctica de la escuela.
Luego viene la aprobación del proyecto por el comité asesor, ya completo, ya el documento final. Ese documento final, de nuevo, llega a esa persona asignada del comité, de la comisión, perdón, de trabajos finales. Y por último se da la defensa pública. Y ya en la defensa pública llega un quinto actor o actora, que sería la persona lectora, que esa persona no vivió todo el proceso, sino que lo que tiene frente, ¿verdad?, es el documento. Entonces, esos son como todos los filtros que tiene este proceso, vean que sí es bastante larguito. Y eso nos lleva también a lo que es la problemática que tenemos ahorita. Estos son datos de la comisión. La comisión encontró que, por ejemplo, en el año 2012-2013, vean que la mayoría de los estudiantes iban saliendo en la investigación dirigida 2. Esto ya implica 3 semestres de trabajo, ¿verdad? El curso de proyecto, donde se hace la propuesta, y 2 investigaciones dirigidas. Pero a partir de 2014, vienen saliendo en 3 investigaciones dirigidas. Entonces, son 2 años de proyecto de graduación. Entonces, es mucho tiempo. O sea, si nosotros hacemos una consultoría de estas ya en la vida real, ya como ingenieros e ingenieras industriales en la práctica, o sea, mínimo, o sea, máximo, a veces 3 meses, ¿verdad? Estos proyectos tienen que hacerse, tienen que ser más ágiles. Yo sé que es un proceso de aprendizaje en ese momento, pero ya 2 años, inclusive es problemático, porque la realidad de las empresas y las organizaciones está cambiando. En 2 años ya ha cambiado completamente el entorno. Entonces, esa es la problemática que tenemos en este momento. Entonces, la Comisión de Trabajos Finales hizo un esfuerzo para hacer un sondeo, ¿verdad? No es estadísticamente significativo ni nada por el estilo, de distintas de preguntas que se le mandaron a los profesores, a los estudiantes, para saber por qué estaba pasando esto, ¿verdad? Entonces, una de las preguntas que quiero destacar acá fue: ¿la responsabilidad del seguimiento, el cumplimiento del cronograma del proyecto es de quién? ¿Verdad? Vean que la mayoría dijo que compartía. Eso yo también lo comparto. O sea, definitivamente, aunque nosotros digamos, sí, este proyecto es de ellos, nosotros como directoras o directores de los proyectos de graduación tenemos que estar comunicándonos o pidiendo avances por lo menos cada 15 días. Eso es como lo mínimo que yo les pido a mis estudiantes. Y luego, se preguntó sobre los factores que atrasan el cumplimiento del cronograma del proyecto. Y a mí me llama mucho la atención la que tenemos de primera, que es la disponibilidad de los estudiantes por asuntos laborales. Y es muy cierto. En la Escuela de Ingeniería Industrial, los chicos, ¿verdad? Bueno, mis ex compañeros o los contactos que tenemos afuera en las organizaciones, nos están pidiendo continuamente, mándame un chico, mándame una persona avanzada en la carrera, un recién graduado, y ya no hay, todos están trabajando, casi desde cuarto año de carrera. Entonces, claro, estar en una organización ya trabajando, tener otras responsabilidades, es otra vida, ¿verdad?, para los muchachos y las muchachas, y lamentablemente a veces la tesis pasa a un segundo o tercer plano. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, muy encima de ellos también, motivándolos, ¿verdad?, porque vean que enseñarles que los proyectos en realidad, ¿verdad?, tienen éxito, ¿verdad?, que ellos van a aprender muchísimo y que es una buena carta de referencia también a la hora de buscar puestos de trabajo. Luego tenemos otra segunda, que es el acceso a información necesaria para el avance del proyecto. Sí, tener a esa persona contraparte, ¿verdad?, de la empresa es una ventaja por las razones que les mencionaba anteriormente, pero al mismo tiempo es como un arma de doble filo. También estamos dependiendo de la disponibilidad de esas personas. Entonces, ¿cuándo nos pueden atender para entrevistas? ¿Cuándo nos consiguen la información de la organización? Entonces, bueno, sí ha pasado que eso también nos atrasa, lamentablemente. La tercera no debería pasar. La tercera y la penúltima, vean, disponibilidad de los docentes para sesiones del comité asesor y disponibilidad de los docentes para atención de los estudiantes individualmente. Jamás. Nosotros tenemos horas asignadas. Y lo que los estudiantes dicen es que es muy difícil poner de acuerdo a los profes para hacer reuniones en conjunto, ¿verdad? La individualmente sí estoy como completamente en desacuerdo que eso pase, ¿verdad? Pero es cierto, porque al final hay muchos profesores y profesoras de la escuela que están nombrados parcialmente. Entonces tienen sus trabajos en sus empresas o en otras organizaciones. Y bueno, a veces cuesta reunirnos. Pero bueno, ahora con la tecnología, reuniones por Skype, o sea, tenemos que buscar las maneras de hacerlo. Ok,
Ahora, una de las cosas que me sugirieron, bueno, que me pidieron para esta presentación fue hacerles sugerencias sobre cómo llevar estos procesos. Y yo dije, bueno, sí, puedo darles mis, algunas de mis experiencias, pero me di la tarea de buscar alguna investigación al respecto y me encontré una de Annie Cox del año 2016. Específicamente se realizó para estudiantes de grado en ingenierías y lo que se hizo fue entrevistar a 17 mentoras o mentores de proyectos de graduación y se les preguntó sobre los conocimientos, habilidades y atributos que debería tener un buen mentor o mentora. Entonces vamos a verlos por acá. Acá tenemos en la columna de la N la frecuencia en que fueron mencionados los conocimientos que tenemos aquí. Brecha de conocimiento de los y los estudiantes, el proyecto de los y los estudiantes, objetivos de los estudiantes y las habilidades de investigación. Entonces, bueno, sí, es importantísimo. ¿Cómo me doy cuenta yo que hay una brecha de conocimientos cuando yo trabajo con mis chicos? Bueno, en ingeniería pasa todavía que pasan por alto muchas veces el marco teórico mis chicos en lo que es la propuesta de proyecto y jamás. Ahí es donde yo me doy cuenta cuando hay brechas de conocimiento. Porque se basan en la justificación, están buscando los números y tal, y yo no. Ustedes lo que tienen que hacer en este momento es buscar para ese tipo de operaciones, para ese tipo de procesos, qué es lo que recomienda la teoría o qué es lo que se está haciendo ahorita, el estado del arte, ¿verdad? Y generar un modelo de qué sería lo ideal para ese tipo de organización con lo que usted ya conoce. Entonces, con eso, ellos ya inclusive pueden tener un camino más claro de cómo generar lo que son las metodologías, porque para cada una de las etapas, lo que les pedimos es, deme el objetivo general y específico de diagnóstico, por ejemplo, con actividades por objetivo específico, las herramientas que va a utilizar y cuáles son los resultados esperados. Entonces, para cada una de las etapas, yo les estoy pidiendo a ellos una metodología. Muchas veces también puede ser un mapa mental de cuál va a ser ese camino, pero ya yo sé qué es lo que vamos a hacer por etapa, ¿verdad? Es algo que también se revisa con el panel para que todos estemos de acuerdo y no nos salgamos tampoco del alcance, ¿verdad? Y nunca terminemos. Entonces, ahí yo me di cuenta también cuál es esa brecha de conocimiento, saber sobre el proyecto. Nosotros a veces yo llevo 10 proyectos de grabación por semestre. Entonces, es una locura, pero o sea, siempre hay que estar entonces leyendo con ellos y trabajando con ellos. O sea, yo me pongo a buscar artículos, a buscar tesis, etcétera, con ellos. Hay que sentarse. Lo más rico para mí es agarrar una pizarra, ponerme a rayar con ellas, hacer esquemas, cómo vamos a integrar esto, ¿verdad? Esas sesiones son súper importantes con ellos. Los objetivos de los estudiantes, yo les pregunto al inicio, bueno, ¿por qué estás haciendo este proyecto de graduación? ¿Para graduarse? Ok, bueno, esos son dos toques. O bueno, ¿cuál es tu carrera? ¿Realmente lo que querés? ¿Querés ir al extranjero a hacer una maestría? Entonces, aquí tenés que buscar cómo innovar con tu tesis también. O sea, esa va a ser tu carta de presentación también si querés ir a estudiar al extranjero, por ejemplo. Entonces, saber qué quieren ellos es muy importante. Pasemos entonces a lo que son las habilidades. Vean las tres primeras. Yo estoy completamente de acuerdo. Estar disponible o ser accesible. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho con mis chicos? Como decía ahora Paulina, los chicos están siempre conectados, entonces conectémonos con ellos. Yo hago dos grupos de WhatsApp con ellos. Uno solo yo y ellos. Y otro grupo de WhatsApp con todos los miembros del comité asesor. Así de repente ellos están leyendo, profe, estábamos viendo tal cosa y se nos surgió una duda de una vez, mensaje de voz, les respondo así rápido, expedito. Eso será accesible. Lo otro que yo he hecho con ellos es que les comparto una carpeta de Dropbox y les digo que ahí estén haciendo los documentos y me doy cuenta en tiempo real, viene el pop-up, que están trabajando en un archivo, ¿verdad? Ya yo me doy cuenta que están trabajando. O sea, sí es mucho monitoreo, pero en realidad es bueno. O sea, eso ha generado que se hagan este tipo de proyectos de grabación. La comunicación, muy importante, ¿verdad? Yo lo juntaría con la que tenemos de sexta, que es desarrollar una amistad. Yo no la pondría así. Es generar confianza. Es muy importante que ellos no tengan miedo, por así decirlo,
de comunicar sus dudas o, ¿verdad?, sus problemáticas que han tenido a veces dentro de la organización o con otros profesores, lo que fuera, ¿verdad? Es importante que haya una comunicación fluida. Y eso se genera, ¿verdad?, a través de la confianza. Tal vez no desarrollar una amistad, pero sí que sea un ambiente ameno, que ellos tampoco tengan miedo de equivocarse. Y la gestión de proyectos. En la parte de gestión de proyectos, la duración, ¿verdad?, y esa gestión de que las actividades se estén entregando en el tiempo con los cronogramas, es súper importante. Entonces, aquí tenemos que convertirnos en buenas administradoras y administradores de proyectos, tanto de mi lado como en el lado de los chicos. Vamos a ver. Bueno, ya he hablado sobre trabajar y aprender con las y las estudiantes. Es bueno hacer sesiones de trabajo. Luego, en cuanto a los atributos, el interés es la más importante. Yo coincido, ¿verdad?, en esa misma, ¿verdad?, que los chicos vean que el proyecto también nos interesa a nosotros. Es parte de motivarlos a ellos a seguir adelante, el respeto. Cómo nos expresamos sobre los productos, ¿verdad?, que ellos nos van entregando. No estamos aquí, ¿verdad?, para... Bueno, tenemos que ser empáticos. No estamos aquí para destrozarlos, ni mucho menos, ¿verdad? Siempre hay que comunicarse de forma muy asertiva y de forma empática, ¿verdad? Nosotros también estuvimos por ahí. Y ahora que yo estoy en proceso de doctorado, estoy otra vez de ese lado. Entonces, hay que llevar a las personas con mucha empatía. El entusiasmo es parte de lo que es la motivación. Entonces, demostrarles que nosotros también estamos emocionados por el proyecto de ellos, yo creo que es importante. También esta actitud. ¿Ok? Pues bueno, aquí tengo unos cuantos grupitos. Siempre trabajamos en equipo, es eso. Más que un proyecto de graduación, es un trabajo en equipo. Al final, ¿verdad?, la investigación de los estudiantes de ingeniería de grado les va a generar una mejora en su habilidad de investigación, la comunicación efectiva, ¿verdad?, porque cada una de estas sesiones casi siempre es un proceso de negociación, ¿verdad? Entonces, de una vez ellos se van preparando. Y también genera pensamiento crítico y analítico, ¿verdad? Al final de cuentas, esos van a ser los atributos, competencias que ellos tienen que llevar a su práctica profesional. Y es eso lo que hacemos nosotros en la práctica profesional, encontrar un problema, ¿verdad?, tratar de darle una solución y buscar siempre la mejora continua. Esa es la ingeniería industrial. Y no es solamente un proceso de aprendizaje para ellos, sino que para nosotros también. Yo he aprendido tantísimo, ¿verdad? Tal vez a veces me dicen, es que cuando yo decidí quedarme como docente en la Escuela de Ingeniería Industrial, me decían, pero nunca vas a ejercer para nada, ¿verdad? O sea, yo ahora conozco la situación, los procesos, cómo funcionan los procesos, bueno, los servicios de más de 50 organizaciones y me vengo actualizando qué es lo que hay nuevo, ¿verdad? Todos los semestres, ¿verdad? Son casos nuevos. Entonces, eso es algo muy bonito donde nosotros también podemos aprovechar. Y lo otro que mencionaba Paulina, que es súper importante, ¿verdad?, es que cada uno de estos proyectos implica también una posible publicación. Entonces, no es para nada, ¿verdad?, trabajos o horas perdidas, jamás. Entonces, es para que ustedes también, quisiera dejar esa reflexión como para que nosotros también nos motivemos mucho con nuestros estudiantes en esos procesos y vayamos igual de la mano. Es un proceso de crecimiento mutuo. Entonces, eso es lo que les quería mostrar hoy. Muchísimas gracias. Abrimos entonces en este momento el espacio para consultas. Si alguna persona desea realizar una pregunta, puede acercarse acá al micrófono y plantearla. Bueno, en ese caso entonces, le agradecemos muchísimo a la ingeniera Melisa Pizarro Aguilar por los aportes en esta actividad. Con mucho gusto. Acaba de entrar una consulta por Facebook Live, entonces quizás un momentito y se la planteo. Dice, ¿cómo eligen la metodología para cada proyecto? A partir del problema, ¿usan propuestas preconstruidas? ¿Integran nuevas propuestas? ¿Cómo lo hacen? Bueno, es que sí es importante que siempre nos tenemos que adaptar a la realidad y a las necesidades de cada organización. Y depende mucho, ¿verdad? Cada organización tiene problemáticas muy diversas, formas de trabajar muy diversas. Entonces, lo que nosotros más que nada procuramos es un trabajo en acompañamiento con la contraparte, ¿verdad? Involucrarse mucho en actualidad de la organización para que entonces se trabaje en ver de qué manera van aumentando los niveles de mejora.
Por ejemplo, una organización que nos ha pasado mucho, que llegan, por ejemplo, organizaciones familiares que están comenzando, que tienen un nivel de gestión tal vez muy básico, no los podemos llevar a un nivel mundial, ¿verdad? O sea, tenemos que ir paso por paso. Entonces, es importante considerar esas necesidades de la organización y esa forma de trabajar actual para ver si lo llevamos a un segundo, un tercer nivel, poco a poco, ¿verdad? Más que nada, lo que nosotros siempre buscamos en las propuestas es un sistema integrado, ¿verdad? Eso siempre lo vamos a ver así. Estandarización de procesos, ver de qué manera se puede generar los indicadores cuantitativos para ver cómo está funcionando esa organización. Eso sí es estándar. Buscamos entonces rediseño de procesos más que nada y lo que son los indicadores. Esas son cosas que no puede faltar, y ahora en una sociedad como la nuestra, lo que es generar la información y generar los mecanismos para procesarla. Eso sí lo estamos buscando, por lo menos en todos los proyectos en los que yo trabajo. Es súper importante abordarlo de esa manera. Pero vamos a ver, depende de qué se esté produciendo, ¿verdad? Porque se puede producir desde componentes médicos, en la industria médica hemos hecho bastantes proyectos, hasta en la industria alimenticia, ¿verdad? Entonces, cada empresa es un mundo, no hay como ya una receta dada. Pero sí es muy recomendable hacer esa revisión de lo que es el estado del arte y lo que propone la teoría al inicio, para ver de qué manera, ¿verdad?, podemos instaurar buenas prácticas en esas organizaciones, pero siempre considerando en qué nivel de gestión están, ¿verdad? No ir como a hacer propuestas que no se van a implementar nunca en la organización. Entonces, siempre tener en cuenta la realidad de las empresas es lo que yo recomiendo. Y una última consulta que entra por acá es cómo plantean el trabajo en equipo en los procesos de investigación. Muy bien. Pues debería ser lo más equitativo posible. De hecho, que después de unos cuantos proyectos, uno sabe quién trabaja y quién no trabaja en un equipo de estudiantes, ¿verdad? Ellos en general, ¿verdad?, como hacen su propia elección de con quiénes van a trabajar, ya, vamos a ver, desde los primeros cursos de ingeniería industrial tenés que hacer trabajos en equipo, porque bueno, esa es la realidad también de la profesión, ¿verdad? Al final de cuentas siempre trabajas en equipo, colaborativamente. Entonces, muchos de ellos ya se conocen desde años de estar trabajando juntos y llegan ya luego, ¿verdad?, a un proceso de tesis y ya como que se dividen muy bien los roles. Pero al final de cuentas, cuando hemos visto esos casos donde uno jala más, ¿verdad?, que otro, pues sí hemos iniciado los debidos procesos, ¿verdad?, porque hay propiedad intelectual de por medio ya. Se tiene que ver si la persona renuncia o no, ¿verdad?, a ese proyecto de grabación, si ya no quiere estar, o si las personas dicen, no, comienzo un nuevo proyecto de grabación, ¿verdad? Ha pasado, es lamentable, pero de forma general, yo diría que la práctica de que en la mayoría de los cursos de la carrera ya tenemos trabajo en equipo, entonces cuando se llega a la tesis ha sido como muy, muy smooth. Y por parte de nosotros, ¿verdad?, como profesoras y profesores, sí creo que nos falta un poquito más, porque vean las reacciones de los chicos, ¿verdad? De ese sondeo, respondieron 77 personas y el 76% eran estudiantes. Entonces, los estudiantes nos dicen, nos cuesta poner de acuerdo a los profes, inclusive para hacer una reunión. Entonces, del lado de los profes, sí tenemos que ver, entonces, cómo organizarnos mejor. Ese trabajo en equipo por parte nuestra, tal vez es donde estamos un poquito más rezagados. Perfecto, muchísimas gracias. Le agradecemos entonces a la ingeniera Melissa Pizarro Aguilar y la invitamos a pasar al frente para continuar con nuestra última presentación. A continuación, el máster Claudio Alpizar Otoya expondrá sobre la comunicación asertiva. Alpizar es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica y máster en Estudios para el Desarrollo en América Latina por la Universidad Nacional. Es candidato al PhD en Gobierno y Políticas Públicas, conferencista y asesor
consultor especializado en temas de gobernabilidad, gobernanza, comunicación política y marketing político. Es analista político, consultado frecuentemente a nivel nacional e internacional por medios radiales, televisivos y escritos, director del programa Noches sin Tregua, que transmite Multimedios, un programa especializado en la crítica y el análisis sociopolítico. Además, es frecuente articulista en diversos medios escritos en Costa Rica, profesor de la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Ciencias Políticas y en la Escuela en Administración Pública y en la Maestría de Administración Universitaria. Es profesor de Relaciones Internacionales en la UIA e investigador del CICAP de la Universidad de Costa Rica. Le brindamos entonces la palabra a nuestro especialista invitado. Buenas noches. Ya los agarro cansados, yo seguro. La verdad, oyendo a Paulina y a Melissa, no sé qué hago yo aquí, pero me invitaron a hablar de comunicación asertiva y es lo que voy a proceder a hacer. Primero agradecerle a quienes me invitaron por la gentileza de considerar que mi opinión y el conocimiento que yo pueda tener sobre algunos temas les puedo hacer a ustedes de utilidad. Inclusive, tan perdido estaba que inclusive, o por deformación, saco el tema de la democracia y demás ahí en la presentación, pero creo que después de oír a Melissa plantearse los temas de comunicación entre los estudiantes y los profesores, y oír a Paulina también cómo planteaba la necesidad de conocer esas culturas tan variadas y tan diversas, creo que sí se hace de alguna manera oportuno el tema de la comunicación. El tema de la comunicación asertiva va mucho por esa manera clara que se puede tener y objetiva de comunicar. Comunicar lo que pensamos, lo que queremos, y oyendo a quienes me antecedían, repito, cuando se da la relación entre el investigador y las comunidades indígenas, o cuando se da la relación entre profesores y estudiantes, en muchas ocasiones hay un sesgo muy grande del experto, del investigador, del profesor, de sentirse en ocasiones erudito, y existe también la creencia del estudiante que el profesor es un erudito. Y entonces, desde ahí empieza ya un sesgo en la relación, porque no existen los eruditos, nunca han existido los eruditos. Lo que no existía era Google para desenmascararlos y darse cuenta de que nadie puede saber de todo, e inclusive los que hemos dado clases terminamos convencidos que en muchas ocasiones aprendemos muchísimo de los estudiantes, y que los estudiantes nos obligan también a meternos en un mundo que creíamos que conocíamos en forma absoluta. Y por otro lado, también hoy, ahora que hablaba Paulina de los usos de la tecnología para dar las clases, pues también el problema cuando no hay una buena comunicación, o cuando se parte de que hay un conocimiento absoluto de quien está dirigiendo la investigación o quien es el profesor, hay un tema que es fundamental, y es que está la tecnología al frente. Entonces también en muchas ocasiones pensamos que el estudiante está enviando mensajes, hablando con los amigos, y lo que está es evaluando cada una de las cosas que nosotros decimos a ver si es cierto o si estamos mintiendo. Entonces, desde esa perspectiva, quien llega a un aula llega hoy con una debilidad mayor que antes no había, que es no solamente la crítica, sino la posibilidad de que los estudiantes puedan traerse abajo tesis y teorías de quien está exponiendo. Yo, por coincidencias de la vida, porque la vida lo lleva a uno donde uno menos espera, se dieron cuenta que en mi currículum no tengo absolutamente nada de comunicador, o no estudié nada de comunicación, por lo menos que me acredite con un título. Lo hice en el transcurso de la vida porque la vida de repente lo ubica a uno donde uno menos espera estar. Y entonces terminé con
yo soy muy aburrido, solo de política hablo. Y entonces, con ese sesgo, terminé con un programa de política en televisión. Y tengo 8 años, 8 temporadas. Y recuerdo perfectamente que cuando inicié, algunos amigos me decían, mira, eso no va a pegar. Porque la política, los programas solo pegan en el momento de las elecciones, 3 días. Porque hay un sesgo de pensar que la política es solo el tema electoral. Un sesgo terrible. ¿Verdad? Cuando uno le pregunta a la gente, ¿se le gusta la política? Ah, no. ¿Verdad? ¿Le gusta la democracia? Sí, pero le gusta la política. Qué extraño, ¿verdad? No comprenden que la política es la lucha de poder. Y en muchas ocasiones, en la relación del investigador con el indígena, en la relación del estudiante con el profesor, hay una lucha de poder. Una lucha constante de poder. Y en todas las actividades de la vida hay una lucha constante de poder. Bueno, ese amigo mío se equivocó. Llevo 8 años en televisión. Metido en eso, un día de tantos me ofrecieron también un programa de radio. Y lo que me daba perecilla era que tenía que ir todos los días a la radio. Hoy lo disfruto terriblemente y ya el programa va por 5 años. No contento con eso, me creé una revista. Se llama Decisiones, también de política, que ahora es digital. Entonces, cuando me di cuenta, estaba en todos los medios de comunicación, escritos, radiales y televisivos. Les traigo esto para ubicarlos un tanto en lo que es, lo que ha sido mi experiencia. Yo creo que la experiencia que le da a uno la academia, tiene uno que debería uno equilibrarla con el conocimiento de la comunicación. Soy de la tesis que poco interesante es estudiar 5 años de periodismo o de comunicación. Soy de la tesis de que la comunicación debería ser una maestría. Después de haber estudiado economía, después de haber estudiado ingeniería, después de haber estudiado ciencias políticas, después de haber estudiado cualquier carrera, deberíamos tener conocimiento de lo que es la comunicación. Y cuando uno empieza a involucrarse en la comunicación, se va dando cuenta que en la comunicación priva el equilibrio. El equilibrio es fundamental. Entre broma y serio, yo siempre digo que la mayoría de la gente piensa que la comunicación es el uso de la lengua. Curioso, porque yo como creyente me doy cuenta de que Dios nos dio 2 ojos y 2 oídos para que oigamos y veamos el doble de lo que hablamos. Y normalmente pensamos que la comunicación es el uso de la lengua. Y desde esa perspectiva abandonamos otros aspectos que son determinantes en la comunicación. Ahora, es una habilidad social. Alguna gente hoy está muy sesgada por la tecnología, pero sigue siendo una habilidad social. ¿Qué sé yo? Uno puede contar, decir una broma en internet y puede sonar como una ofensa. Esa misma broma, con el lenguaje corporal y la relación interpersonal, podría provocar la risa en el receptor. Entonces, el uso de las comas y los puntos son muy importantes, pero mucha gente no las sabe interpretar. Ni siquiera las comillas que se ponen, ni las caritas que se ponen, saben interpretarlas en el uso de lo que es la comunicación por internet. Pero entonces, en la comunicación asertiva, lo que es determinante para que la comunicación sea clara es la honestidad y el respeto. Si la comunicación es de doble vía, el profesor, el investigador, el investigado o el estudiante deben mantener una línea de respeto común. Y en la medida que la comunicación sea así, hablamos de la comunicación asertiva, que es esa habilidad profesional que no necesariamente es profesional porque se aprende en un aula. Es profesional porque en el ejercicio de la comunicación empezás a aprender habilidades fundamentales para desarrollar esa comunicación. Los profesores son muy dados, o en la academia somos muy dados cuando
estamos en la academia, de hablar permanentemente de la objetividad. Yo no creo en la objetividad, perdón, porque yo creo que todo pasa por el sujeto. Y un sujeto de 18 años es más pequeñito que un sujeto de 56 años. El sujeto mío es mucho más grande, el sujeto mío está más permeado de cosas que he captado, de cosas que aprecio, de cosas que he comprobado con la experiencia y que termino asumiendo como mis verdades, como mis criterios. Yo lo que siempre creo en la comunicación es en la posibilidad de la neutralidad. Sabiéndome yo quién soy y qué pienso, morderme los labios, apretar el cerebro si es que se puede, para saber que tengo que oír al otro y tengo que tratar de mantener de alguna manera mi sujeto un poquito controlado. Y digo un poquito porque es imposible controlar el sujeto. El sujeto siempre nos va a permear lo que creemos. Podemos fingir objetividad y alguna gente lo pide. Se lo digo como analista político y como comunicador. Es tan simpático oír que la gente te descalifica o te califica a partir de la palabra objetivo. Es que usted no es objetivo. Es que usted es muy objetivo. Pero en ocasiones el concepto de la objetividad es utilizado como un mecanismo para no decir nada, para no tomar posiciones, para no defender criterios. Si usted está en neutro, usted es objetivo. Pero si usted define posiciones con claridad, si usted tiene gustos que puede evidenciar en su comunicación y puede respetar los de los otros, desde esa perspectiva, usted está siendo un buen comunicador y está siendo asertivo. ¿Cuántos de ustedes, cuando se plantearon su tesis, no tuvieron problemas con los que las dirigían o con los profesores? Porque ellos querían que usted investigara lo que ellos creían que era prudente y que investigara. Y no lo que ustedes tenían como ilusión de investigar. Sino que había que enmarcarse dentro de los rangos que les establecían previamente. Y aquella ilusión de aquel enamoramiento por un tema termina siendo socavado por quien dirige la tesis o la investigación. El amor siempre es lo que prima sobre una investigación. Yo, en este momento, yo por ejemplo, en mi doctorado, yo soy el eterno candidato a PhD, porque no encuentro ningún tema que me apasione, entonces no estoy dispuesto a hacer una tesis por cumplir. Tengo que encontrar un tema que me apasione, que me enamore, pero estoy castigado a ser siempre candidato a PhD, que tampoco me mortifica, les cuento, ¿verdad? Porque eso sirve mucho cuando uno está en la academia para los rangos y para que le suban en el... Pero ya en la calle de nada le sirve a uno ser PhD. Pero, y de todas formas, los PhD muchas veces te lo da la vida y no el estudio. Yo conocí en la Universidad de Costa Rica muchos PhD que dan pena. Y conocí gente tan sencilla con doctorados en la vida que son extraordinarios. Entonces esos son niveles académicos que nos llevan en muchas ocasiones a sentirnos eruditos. Pero no existen. Dicho lo anterior, también el uso de hablar con el cuerpo en la comunicación asertiva es fundamental. Por eso la comunicación asertiva casi que no puede existir a través de esto. No se puede dar. Es muy complicado. Porque el cara a cara nada lo supera. E inclusive los que pasan en las redes terminan hastiados de las redes y buscando el cara a cara. Porque terminamos dándonos cuenta de que esa comunicación no es tan eficiente. No se siente un abrazo, no se siente un grito, no se siente un beso, aunque algunos digan que sí, ¿verdad? Pero entonces, esa relación es fundamental. Y en el marco de lo no verbal, el saber usar las manos, el saber mirar, ¿cuántas veces en el marco del conocimiento de nuestros padres, ya sabemos qué nos están diciendo con una levantada de cejas, con una mirada, con el novio, con el esposo?
que uno ya sabe que tiene que pedir perdón, ¿verdad? Ya uno sabe que tiene que comportarse diferente, que no está gustando su comportamiento en la reunión de amigos, a la novia no le está gustando, a la esposa, y no necesita uno que le grite o le diga, uno dice, no, ya, en la tarde, en la noche, tengo que dar explicaciones de mi comportamiento, y, porque el lenguaje corporal es determinante. Y en la comunicación asertiva, eso funciona. Alguna gente piensa que la comunicación no verbal, la comunicación con el cuerpo, tiene que ser aprendida y tiene que ser teatral. Mucho cuidado, porque también el que está cerca de usted se da cuenta también con facilidad si usted es natural, si usted no es natural, ¿verdad? Eso es, lo teatral es lo teatral. Ahora, cuando uno comunica, y si Paulina va a las comunidades vulnerables y no sabe nada de esas comunidades, de esos gente que es autóctona de esas tierras, ellos se van a dar cuenta que no sabe absolutamente nada. Y si el profesor o la profesora de investigación también tiene grados de desconocimiento, en algún momento el estudiante se va a dar cuenta. Entonces, en la comunicación asertiva, el desconocimiento puede dejar en evidencia la imposibilidad del acercamiento. Hay una historia famosa de Sócrates, ese viejillo que vivió hace más de 2500 años, que entró al oráculo de Delfos, donde estaban los dioses. Perdón, él no entra, entra un amigo de él, entra al oráculo de Delfos, y los dioses le dicen que el hombre más sabio es Sócrates. Entonces el amigo corre a buscar a Sócrates y le dice que entró al oráculo de Delfos y que los dioses le dijeron que él era el hombre más sabio. Sócrates se sentó en una piedra y, sabiéndose que no sabía nada, entró en una depresión porque dice, si yo soy el que sé más y no sé nada, ¿cómo están los demás? Entonces, desde esa perspectiva, saber qué conozco y qué no desconozco es fundamental en una comunicación asertiva. Porque ahí empieza el primer nivel de honestidad. ¿Qué conozco y qué desconozco? Y eso lo podemos llevar a cualquier nivel. Desde los candidatos a la presidencia de la República, que les encanta venderse como eruditos, y los periodistas buscan demostrar que es un erudito o que no es un erudito. Entonces, la relación de la falta de honestidad. Hay historias muy simpáticas que me cuentan, y cuento solo una. Un hombre que tenía, que era muy honesto en su vocabulario, muy sencillo, tenía el doctorado de la vida, y es uno de los grandes fundadores de este país, don Pepe Figueres. Y en alguna ocasión, cuando él iba a dar discursos, él sabía sus niveles de desconocimiento. Entonces, solo les pongo un ejemplo. Entonces, alguien le preguntaba, le decía, don Pepe, ¿usted qué va a hacer en educación? Entonces, don Pepe volvía a ver y decía, ¿dónde está Lalo Gámez? Lalo Gámez era el maestro, el experto en educación. Le decía, don Lalo, explícale qué vamos a hacer en el gobierno estos carajos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es saber sus limitaciones. Es saber que es saber tener la honestidad. Por ejemplo, en un gobierno, ¿cuáles son las limitaciones del presidente de la República? Todas las que tenemos nosotros. ¿Y cómo se logra sustentar y equilibrar esa falta de conocimiento? Hay un instrumento muy sencillo, el gabinete. El gabinete es para que usted, como presidente de la República, llene sus debilidades. Yo no sé nada de transportes, busco a alguien de transportes. Yo no sé nada de Hacienda, busco a alguien de Hacienda, busco a alguien de Educación. El problema es cuando yo no sé rodearme de la gente que requiero. Entonces, ahí es donde viene el problema. Y eso pasa en una investigación, eso pasa en una escuela de ingeniería, de lo que sea, en donde en muchas ocasiones no está la gente idónea. Por otro lado, es también saber que en comunicación, algo que es básico, ni siquiera debería decirse, pero hay que repetirlo una y mil veces, es saber que hay un emisor y un receptor. Que en esa interrelación cara a cara,
como les decía antes, va a ser fundamental esa relación personal, y que los medios de comunicación son conductores, pero no son los que definen la comunicación. O sea, nada puede superar la relación entre los individuos. Y la comunicación, la lucha de poder, se da en el trabajo, en la familia, en las oficinas de trabajo hay una lucha de poder constante entre el jefe y los subalternos, hay subalternos que se empoderan, y dentro del marco de buscar ese mejor ambiente, quien lidera, quien busca ese clima, debe plantearse y debe promocionar que las ideas y las opiniones circulen con libertad y con posibilidad del intercambio. No puede existir comunicación asertiva si no hay una actitud positiva hacia la comunicación. Cuando la gente, y pasa mucho en muchos niveles, de todos, imagínense en una organización, cualquier nivel, ¿verdad? Cuando la gente no tiene interés de comunicarse, aquel jefe, aquel director de escuela, aquel investigador, que todo lo delega, todos los aspectos de comunicación los delega en sus colaboradores. Primero comete un error porque se está privando, de conocimiento. El conocimiento de lo que sucede en el ámbito y de la información de primera mano. Pero también tiene que comprender que él, como comunicador, debe ser claro, sencillo, honesto y receptivo. Y les pongo un ejemplo. Vos que sos ingeniera, si un ingeniero llega a una construcción y habla, reúne a todo el personal y habla con un ingeniero, le va a comprender el ingeniero que está dirigiendo la obra. Y todos los demás no entendieron nada. Pero si ese ingeniero llega y habla como el operario, le entiende el ingeniero, el arquitecto, el maestro de obras, el carpintero, el obrero. Todos entendieron, pero dentro del marco de los profesionales existe un tupé de hablar para que nadie me entienda o que solo los colegas me entiendan. Y entonces cuando solo los colegas me entiendan, tengo un problema, son los primeros que me van a criticar. Porque como es colega, dice, ese no sabe lo que está diciendo, en la economía va por este lado, ese dice que es ingeniero industrial, no, es por este lado donde va la ingeniería. Porque existe la competencia entre colegas, ¿verdad? Habrá algunos que acentúan, dan la razón, pero al final de cuentas, la gran preocupación debe ser para que todos comprendan, y en todos los niveles. Entonces, si no hay una actitud, es muy, muy, muy difícil que pueda existir esa capacidad de interpretación. Entonces, cuando uno habla de comunicación, todo líder tiene que ser un buen comunicador. Espérense, porque ahí se me fueron todas las diapositivas. Ahora a ver cómo se para esto. Bueno. Otra vez. Ahí, bueno, si no lo hacemos sin esto. Por si, no hace ni falta. Lo trae para ustedes. Entonces ya hace falta. Bueno, lo que les iba a decir es que todos tenemos una capacidad de liderazgo que debemos identificar. Y si no, que se las manden ahora para no atrasarlos. Quien dirige una investigación, quien dirige una escuela, quien dirige una tesis, quien dirige un país, quien dirige una familia, tiene que tener dotes de líder. Si no tiene comunicación asertiva, si no tiene dotes de líder, es muy difícil que pueda buscar influenciar en las personas a las que está dirigiendo. En algunas ocasiones, y tal vez Manuel y allá atrás me oyeron alguna vez hablar de eso, cuando la gente me pregunta cuáles son los dotes de liderazgo para tener una verdadera comunicación asertiva. Y entonces yo siempre busco una comparación y les digo que hay un animal que tiene todos los dotes de liderazgo y que es el elefante. Que el elefante es el animal que tiene todos los dotes de liderazgo
y todos los instrumentos para desarrollar una comunicación asertiva. Piensen en un elefante. ¿Qué tiene grande el elefante? Las orejas. ¿Qué tiene chiquitito el elefante? La boca. Entonces, el elefante oye mucho y habla poco. Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué tiene largo, largo el elefante? El moco. Entonces, en todo lado el moco, mete primero el moco para husmear, para oler, tener olfato. La comunicación asertiva hay que tener olfato. Hay que oír, hay que hablar menos. ¿Verdad? ¿Qué tiene el elefante? Grueso, grueso, grueso. La piel. Un líder tiene que saber que va a tener ataques, que lo van a golpear. Pero como el elefante tiene la piel tan gruesa, para los que tenemos un poquillo más de años y nos acordamos de Tarzán, recordaremos las flechas de Tarzán que le tiraban a Tarzán rebotando en la piel de los elefantes. Entonces, un líder tiene que tener también esas habilidades. Otra habilidad que tiene el elefante es su mente. El elefante no pasa dos veces por un lugar que le han hecho daño. Mantiene memoria. Entonces no va donde le han hecho daño. Después el elefante tiene algo muy cortillo. Yo no sé si todos lo han oído eso, cuando los papás le decían a uno, ese señor no tiene rabo que se maje. O sea, es honesto. Algo que es fundamental en la comunicación asertiva. Y después, el elefante tiene una pata tan grande, tan grande, tan grande, que deja huella por su peso y por su pata. Y nadie confunde la huella del elefante con la de un gato, con la de un león. Todo el mundo sabe que esa huella es de un elefante. Entonces, quien quiere liderar tiene que dejar huella. El que dirige una tesis, el que dirige un libro, el que dirige una sociedad, el que dirige una escuela, tiene que dejar huella. Tiene que dejar una huella que sea apreciada por aquellos que luego van a sustituirlo. Y el elefante también tiene, y lo digo para los que tenemos un poquillo más de años, el elefante tiene algo maravilloso. El elefante sabe en qué momento tiene que retirarse. El elefante viejo abandona la manada en determinado momento. Él sabe que ya no puede cumplir más. Aquí hay gente que no se quiere pensionar ni con los años de pensión, y hay gente que no se quiere retirar de la dirección de una escuela, y ya su tiempo ha pasado. Entonces, dentro de ese marco de la comunicación asertiva, yo diría que esos son los elementos que también son fundamentales. Ahora, ponme los anteojos porque fallándome eso, esta letrita no la veo. La comunicación asertiva se sustenta en el diálogo. Si no hay diálogos, no hay comunicación asertiva. El diálogo es de doble vía y se caracteriza por escuchar. Y es, la comunicación asertiva es interacción permanente en el campo de la interrelación social. Por otro lado, también es importante comprender, y esto ya va dentro del marco de la democracia, pero pasa en los que nos hemos creado en democracia en este país, por lo menos, debemos comprender que hay diversidad de criterios. La comunicación asertiva comprende que hay diversidad de criterios, que esos criterios deben ser escuchados, que esos criterios deben ser contemplados y que no deben ser extirpados nada más porque a mí no me gustan o no me parecen. ¿Cuántas veces una tesis, un proyecto de tesis que ha sido rechazado o una investigación que ha sido rechazada por la academia termina siendo la tesis más exitosa en una escuela y la más reconocida a nivel nacional? Porque esa persona se empeñó en sacar ese proyecto, porque creía en ese proyecto, a pesar de que el profesor o la dirección de la investigación no creía en lo que estaba desarrollando. Entonces aquí es donde viene lo que es determinante para que aquellos que tienen creatividad sean motivados por otros que comprenden que es la comunicación asertiva. Sin embargo, hoy por hoy también existe un tema que es fundamental, que a mí me parece que estamos muy errados, que es pensar que la comunicación se da por los medios de comunicación. Y lo digo porque es muy común que directores de escuelas, directores de empresas, directores políticos, cuando entran en crisis andan buscando a un periodista,
para que lo saquen los medios de comunicación, o que los lleve a hablar con la gente, o que haga comunicados para que se comprenda lo que él quiere. Cuando lo que ha fallado es en la primera instancia, que es el cuerpo a cuerpo, la relación personal, porque los medios de comunicación en ámbitos más grandes, lo que son resonancia de lo que se dice, lo que se oye, y aquí no quiero detenerme, pero eso es lo que se debería llamar en buena tesis comunicación política. O sea, la comunicación asertiva tiene una gran relación con la comunicación política, entendida la política como el arte de esa disciplina que permite, dentro del marco de la diversidad de criterios, llegar a acuerdos. Y cuando digo comunicación política, repito, no me estoy refiriendo solo al entramado institucional del Poder Ejecutivo, a la Asamblea Legislativa, al Poder Judicial, me estoy refiriendo a todos los entramados de la sociedad. En la medida que pueda haber ese intercambio, es fundamental. Pero cuando no se da esa posibilidad, aparece la mediación, que es diferente a la mediatización. La mediación es cuando los medios de comunicación asumen el papel de crítico, el papel del ciudadano ante las falencias de quienes no tienen capacidad de una comunicación asertiva para acercarse a los diferentes actores sociales. Pero entonces vamos al tema del know-how y el know-who. En la academia pareciera que hay más preocupación por el saber, ¿verdad? Por el know-how, que por saber con quién. En la medida en que usted sepa con quién y para quién se está desarrollando la comunicación, en esa medida usted ingresa a la comunicación asertiva. La comunicación asertiva ciertamente tiene una necesidad importante del conocimiento, pero el conocimiento no está solo de un lado, el conocimiento está entre los diferentes actores y el intercambio de conocimiento te obliga a reconocer al otro para poder participar y saber con quién vas a estar desarrollando la comunicación. Voy a acelerar un poquito porque sé que están cansados y no quiero yo ser abusar más de ustedes. Cuando se hace la comunicación asertiva, no se busca un cambio de opinión. Puede ser que la persona mantenga su opinión. Lo que se busca es un cambio de actitud. No sé si me estoy dando a entender en este concepto, pero este concepto es fundamental. No es un cambio de opinión en relación a lo que se pueda creer. Es un cambio de actitud para que la persona interprete que no es erudito, que tiene deficiencias y que con ese cambio de actitud podría estar aprendiendo de su contraparte. Y a la inversa también sucede. Cuando la comunicación asertiva tiene éxito en los actores, en una relación de profesor con investigadores, en una relación de jefe con subalternos, en una relación del político con el ciudadano, cuando la comunicación es asertiva, las partes se acercan y permiten un cambio de actitud. Vean ustedes, hoy en día, desde hace varios años, los presidentes de este país, todos terminan echándole la culpa a que les ha faltado comunicación. Lo han oído, me imagino, ¿verdad? No sé si en Chile pasa igual, pero todos terminan diciendo que el gran defecto es que no han sabido comunicar. Bueno, un político, en ese caso particular, que diga que no sabe comunicar, no sé para qué se metió a la política. Porque ese es un tema determinante para alguien que quiera meterse en la política, saber comunicar, saber interrelacionarse. Porque el mundo de un político es el mundo de todos y influye en todos los ciudadanos. Un jefe de oficina, un director de escuela que no sepa comunicar y que sea nada más un tecnócrata, pues comete el error también de abandonar un espacio de la interrelación con los otros actores. Terminaría diciendo que quien no sabe manejar en la comunicación asertiva y no sabe dominar el lenguaje, termina perdiendo poder en la relación. Quien maneja inteligentemente, con honestidad, con claridad, lo que es la comunicación asertiva, que es eso, le permite tener poder ascendente sobre las personas. Y aquel que pretende alejarse de la gente y mantener su poder desde un puesto, desde una
relación en la estructura, cree que tiene poder, pero sus bases están totalmente diezmadas. Porque solo le da liderazgo y poder el puesto que está ejerciendo, pero no las calidades de él como persona para el ejercicio del lenguaje. Si hay un problema hoy por hoy, que es que el uso del lenguaje, que es determinante en la comunicación, para muchos hoy la retórica es labia. Sobre todo en el caso de la política, ¿verdad? Cuando alguien habla con sensibilidad, con sentimiento, cuando alguien se busca acercar, la gente dice, no, eso es un labioso, ¿verdad? Y la retórica para la época de los griegos era determinante en el acercamiento que había entre ciudadanos y gobernantes, y eso pasa en todas las instancias. Pero estamos en un momento donde la desconfianza aumenta entre los actores sociales. Y aquí hay un elemento que para mí es fundamental en la comunicación asertiva, que por eso está teniendo tanto éxito y por eso quienes la implementan tienen gran éxito. Y es la autenticidad. Ante la desconfianza que hay entre los actores sociales en cualquier instancia, en la comunicación asertiva, ser auténtico tiene un peso determinante. Terminaría con eso, deberíamos hablar mucho más. Es tarde, está jugando el Saprissa, aparte de eso. Pero, 4-0, vamos ganando. Ah, muy bien. Pero en ese marco, creo que lo que quiero rescatarles es que cualquiera de, no sé cuáles son las actividades en que ustedes se desarrollan, no sé cuáles son las profesiones, pero que hay que hacer un esfuerzo por aprender las habilidades de la comunicación asertiva. El éxito como profesional está muy marcado dentro del conocimiento de la comunicación. Y ser asertivo, ser honesto, ser objetivo, ser abierto, es fundamental. Muchas gracias. Abrimos entonces el periodo de preguntas. Si alguien gusta algún aporte, le damos la palabra. Bueno, en ese caso, entonces, le agradecemos muchísimo al magíster Claudio Alpizar Otoya y invitamos a las personas que estuvieron acá como especialistas que por favor pasen adelante un momento porque en nombre de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y las carreras de bibliotecología les deseamos brindar el siguiente reconocimiento por los aportes brindados, así que les invitamos a pasar al frente un momento, por favor. Y les pedimos a las personas presentes un aplauso. Muchísimas gracias, entonces los invitamos a tomar asiento y de esta manera finalizamos esta actividad de parte de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y las carreras de bibliotecología. Les agradecemos la participación a las personas aquí presentes en la Universidad Estatal a Distancia y la sintonía de aquellas personas que siguieron la transmisión a través de Onda UNED. Muy buenas noches y que estén muy bien. Hasta pronto.